Hola, buenos días amigos, les damos una cordial bienvenida a Las Chachalacas este sábado 10 de julio y estamos muy contentos porque el día de hoy tenemos muchísima información. Buenas tardes desde Las Vegas, Nevada, y le presentamos a Hugo Castillo. Buenas tardes, Hugo. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Patti, ¿cómo estás? Pues muy bien, muy bien. Hoy tenemos un programa muy, muy ágil, creo que tenemos mucho trabajo el día de hoy y primero que nada vamos a empezar con agradecer a todas las personas que se conectan con nosotros sábado tras sábado, que siempre están al pendiente de la información que les tenemos, y quiero decirles que el día de hoy les tenemos mucha, mucha información, muchas propuestas para este fin de semana. Y la primera propuesta es que, bueno, este fin de semana hay muchas obras de teatro que se estrenan y unas muy, muy buenas. Así que el día de hoy vamos a tener una entrevista vía telefónica con el señor productor Rubén Lara, que es el productor de dos obras muy excelentes que se están estrenando este fin de semana. Y vamos a hacer la llamada en un momento para conversar con el señor productor a ver qué información nos tiene con respecto a estas obras de teatro. ¿Algo que quieras mencionar, Hugo? Pues, pues nada más que ahora, pues con la tendencia que tenemos actualmente, que pues antes los chismes del espectáculo era quién andaba con quién. Ya tenemos en la llamada al señor productor Hugo. Ah, okay. Digo, Rubén Lara, buenos días. Buenas tardes. Le estamos dando un saludo desde Las Vegas, Nevada, por el iRadio, para que nos hable sobre la obra de teatro que se estrena hoy. Las Vegas, paisano, querido, te mando un saludo y te deseo siempre lo mejor. Ya muy pronto estaremos por allá. Pues hoy vamos a estrenar aquí una obra con Peter Pasquel y Rocío Banquet, que es una obra clásica del teatro mexicano del autor de la ciudad de Cuba, Armando Peralillo, uno de los mejores directores de México que existe en Cuba, mexicano. Esta obra se llama Rosa de los Aromas y está de Pasquel, Rocío Banquet, que hoy estrenamos el día 11 de julio, todos los sábados. ¿Y cómo ve usted ahorita con esto de que el teatro solamente se va a poder entrar cierta cantidad de personas? ¿Cómo ve usted esa situación? Pues mira, ya hace dos semanas se estrenó una obra con Federica Jones, que se llama Una Mujer Extraordinaria Atrapada en una Ciudad Australia, que es una comedia maravillosa que también nos está pidiendo, pero ya hemos estado con ella, que es próximo año y luego. Pero pues nos pidieron que tuviéramos al 50%. Entonces, mira, pues yo creo que teníamos un año y medio para hacer teatro y la verdad, pues, desempleada y tanto y todo esto aquí en la ciudad, pero pues estamos retomando los 5% y algo, porque mientras la gente, los actores han cobrado menos, o sea, pues, han bajado un poco por la situación que estamos, pero pues mira, yo creo que lo que tenemos que hacer es cuidar, porque ya el gobierno hace lo que puede y hasta las vacunas y la gente se ha vacunado, que ha tenido mucha gente no se quiere vacunar, pero bueno, ya uno lo que tiene que hacer ahora es cuidar. Nosotros estamos vacunados porque ya, porque el gobierno ya no puede andarse obligando a que se quede en el personal, pero o sea, estamos contentos retomando el teatro con una niñez cerrada, de obras y las que se consiguieron, estamos retomándolas y también quiero decirte que el 30 de septiembre voy a ir a Las Vegas, voy a ir con una obra que vamos a hacer con el mismo 15 años. Porque los hombres aman a las cabronas. ¡Uy, buenísima! Buenísimo, así llevamos 15 años, esta también vamos a ir con para que de Arángula, va Gabriel Soto y a Castaño. O sea, que estaremos allá en la piedra, en cualquier lugar, pero estaremos con unos días donde van las obras totalmente mexicanas, ya contratados, y el 30 de septiembre, a los de las piedras, ahí estaremos con ustedes con una comedia sensacional como es. Muy bien, pues acá la gente estará con ansia esperando ese tipo de espectáculos, ya que la verdad es que ha estado todo esto pues un año, y creo que todos estamos esperando
poder asistir a un buen espectáculo, a la diversión nuevamente, a poder convivir con muchas personas. Y pues nos da mucho gusto que el día de hoy estrenas esta obra también con Rocío Banquels y Silvia Pinal, dos excelentes actrices, primeras actrices. Y pues te deseamos muchísimo éxito y los esperamos por acá. Muchas gracias, pues vengan para acá o que hacen por aquí, porque no están abiertos para que sea todo el mundo. Y pronto nos vemos el año que entra, y estamos conectados con todos los cambios obras, y vemos con Silvia Pinal, con una obra que ha sido de 5 años, que se llama Los Enemigos de los 30 Matos. En febrero del año que entra, estaremos con la Vega también, y ya estaremos con otros proyectos muy buenos, todo lo voy a ayudar. Igualmente, gracias Rubén, éxito. Gracias, señor Lara, hasta luego. Hasta luego. Pues así es, tenemos ya en prospecto muchas obras que vienen para acá, para los Estados Unidos, pero también hoy no se pierdan, por favor. Rosa de Dos Aromas se estrena el día de hoy en la Ciudad de México. Asistan al teatro, por favor, hay que salvar el teatro. Ahora sí, Hugo, suéltate como hilo de media. Bueno, pues mira, vamos a empezar con una noticia que el día jueves en la noche hizo un boom, que bueno, es lamentablemente hablar del fallecimiento del actor Alfonso Zayas. Este actor murió a la edad de 80 años. Era de los pocos actores que todavía quedan de esta época de las películas de ficheras y películas sexicomedias, que también fue el nuevo término que le pusieron a este tipo de películas en la década de los años 80. Entonces, pues murió el jueves en la noche. El señor ya tenía varias complicaciones de salud y pues como dijo ayer Rafael Inclán, que fue al velorio, que pues cuando una persona ya grande y que tiene tantos problemas de salud, algunas veces se oye un poco fuerte, pero es la verdad. Decía que desde su punto de vista era mejor que ya se hubiera ido el señor, porque ya no tenía una calidad de vida, ya se estaba sufriendo mucho y pues que lo mejor era que ya descansara. Y también comentó, sí, dime. No, el día de hoy, Benito Castro publicó en sus redes sociales, en Facebook principalmente, una muy hermosa despedida a su amigo, ¿no? Al señor Zayas. Decía que él, la última vez que habló con él fue para insistirle que se uniera, ya, de hecho él estaba dentro del cartel para la obra de teatro que nos coge la pandemia como anillo al dedo, la que se está estrenando, dirigida, producida por Enrique Go, y él insistía que se uniera con ellos, pero comenta ahí que el señor Zayas le decía que pues él ya estaba grande y que si esta enfermedad esta pandemia lo cogía a él, pues era bien difícil que él pudiera sobrevivirla, ¿no? Él tenía muchos problemas, como dijo el señor Inclán, muchos problemas ya de salud, y la edad era un factor también muy riesgoso, ¿no? Entonces, Benito Castro se despide de él en este Facebook y le dice, ¿verdad? Que pues no, él no va a ir al velorio, no porque no quisiera o no lo sintiera, simplemente porque él también pretendía cuidarse. Porque claro. Creo que con esta muerte, creo que con todas las muertes que ha habido, a muchos nos ha caído el 20, y como dice el señor Rubén Lara ahorita en la entrevista, pues tenemos que cuidarnos, nadie nos va a venir a cuidar, nosotros tenemos que tomar la decisión de cuidarnos. Ahora sí, definitivamente, y seguir con las normas y con las medidas de seguridad y de protección e higiene, porque desgraciadamente aquí en México ya nos cayó la tercera ola de contagios y pues los números se están alzando de una forma acelerada. Pues así es, Hugo. Mira, tenemos el enlace con una escritora, Keila Lara. Hola, buenas tardes, bienvenida. Keila, ¿estás ahí?
Buenas tardes. Una mujer emprendedora, dominicana orgullosamente, mujer emprendedora, escritora, conferencista y animadora, nos anima a todos. A ver, Keila, gracias. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, Keila. Aquí comentando okay. contigo, esta entrevista contigo, esta breve entrevista contigo va a ser porque tú también tienes un evento para muy pronto. Cuéntanos acerca de tu evento. Sí, bueno, saludo a todo el que nos está viendo, ¿verdad? A través de la radio Élite. Sí tengo el evento de mi libro, el lanzamiento de mi libro, será el 16 de julio a las 5:30 de la tarde en un restaurante de aquí de Allentown, Pensilvania. Sí es. Ok, y cuéntanos acerca de tu libro, ¿de qué trata? Para que la gente se interese, vaya y aparte lo compre, porque la verdad es un excelente libro. Es así, mi libro es de desarrollo personal, el título del libro es De estancada y depresiva a mujer profesional y que motiva. Esa fue la transición que yo hice. En mi libro yo cuento la historia de una depresión fuerte que pasé, fue una etapa de mi vida, y también hablo de cómo yo pude salir de la depresión y doy las claves para que cualquier mujer que esté en depresión pueda salir también. Fíjate que hace un momento estábamos en una entrevista vía telefónica con el productor de teatro Rubén Lara, y nos comenta que va a traer a Estados Unidos una obra de teatro que se llama ¿Por qué los hombres aman a las cabronas? ¡Ah! Esa obra de teatro es una obra de teatro hermosa, se las recomiendo a todos. El título dice muchas cosas, pero en realidad... ya viéndola dice otras muchas. Existe el libro también de esta obra de teatro y habla precisamente de eso, una mujer empoderada, no es cabrona de que haga maldad, sino de que una mujer segura de sí misma es la mujer que atrae al hombre ideal, ¿no? Porque cuando estamos vibrando en baja densidad, pues atraemos puro cascajo, diría mi abuelita. Patricia, sabe que es como tú dices, una mujer segura de sí misma, una mujer que se ama a sí misma, entonces sí puede amar verdaderamente a un hombre. Cuando no nos amamos a nosotras mismas, lo que hacemos es que nos hacemos dependientes de los hombres, más no es amor real. Entonces, ahí es cuando se dan las relaciones no saludables. Eso es así. Las famosas relaciones tóxicas, ¿no? De codependencia. Así es. Porque es como así. Que uno mismo es el imán para atraer a ese tipo de gente negativa, ¿no? Exactamente. Exactamente, porque según tú seas, eso es lo que vas a atraer. Incluso si tú eres un hombre o una mujer educada, que tiene una buena conducta, un hombre que sea contrario a eso, una mujer que sea contrario a eso, va a tener hasta temor de acercarse a ti. Sin embargo, cuando tú eres una persona que se educa, una persona que tiene una buena conducta, que tiene un buen comportamiento, entonces esas mismas personas son las que se van a acercar a ti, porque tienen cosas en común contigo. Así es. Sí. Mira, el día de hoy tenemos un tema del que íbamos a hablar, ya lo tenemos planeado desde hace 2 semanas, pero por una u otra razón no se ha podido dar, pero ahorita estamos arrancando el programa con este tema también, que es el ciberamor. Te invitamos a que si te quieres quedar con nosotros, todavía tenemos algunos chismes por delante, pero vamos a hablar acerca del ciberamor. ¿Qué tan seguro es? ¿Qué tan sano es? ¿Y qué tan efectivo es también? Porque a veces, pues, uno conversa con una persona, pero no sabes quién está realmente del otro lado de la pantalla. Entonces, ¿seguimos con el programa? ¿Te quedas con nosotros? Lo voy a escuchar. No me puedo quedar porque tengo un compromiso. Pero si me permites decir algo acerca de eso. Okay. Te puedo decir que sí puede ser una buena relación, pero también, o sea, puede ser
una buena relación como no puede ser una buena relación. Pero hay señales para eso. Si me hubiesen dicho con un poquito más de tiempo, pues yo hubiese compartido con ustedes sobre este tema porque está buenísimo. Conozco una amiga que tiene, ella tuvo una relación así y tiene 10 años con su esposo. Aunque también conozco personas que conocieron, ¿verdad? Pero que no, la relación no fue buena. Ok, bueno, pues te invitamos para que próximamente puedas unirte. Ese es el libro. A sí. Ver, más acerca de la pantalla para que la gente lo pueda ver y lo pueda comprar. De verdad, se lo recomiendo. Ustedes saben que yo siempre les recomiendo buenos libros en mi podcast, aquí en el programa. Y ese libro realmente va a ayudarles mucho. Mucho porque está escrito de una manera fácil de entender. Muy fácil, muy con frases, con cosas muy cotidianas, con algo que la gente lo puede asimilar fácilmente. Entonces, realmente lo recomiendo y que tengas muchísimo éxito, Kay. Ustedes también. Muchísimas gracias. Bueno, no, gracias a ti por aceptar y buena tarde. Un placer, buenas tardes. Bye. Okay. Bueno, Pito, pues seguimos con el programa. Hoy tenemos un día, como les dijimos, muy trabajoso. A ver, dinos, Hugo, sigue con el tema. Ok, retomando un poquito, ya nada más para finalizar y concluir el tema de Alfonso Sayas. Se presentaron algunos artistas que trabajaron con él en esta época de las películas picantes, de comedias picantes, que en este caso es Rafael Inclán, Sergio De Facio, Lalo el Mimo, y todos compartían la misma idea e imagen sobre el señor, que era una persona agradable, también que era una persona que tenía mucho ingenio para utilizar lo que es el doble sentido, y que pues el señor Sayas pues ahora sí que se reunió de muchísimas mujeres muy muy guapas, y comentando que pues realmente la cuestión del físico es algo relativo, que cuando se tiene una personalidad atractiva pues el físico pasa de lado. Por ejemplo, Maribel Guardia anduvo con él, entonces pues ahí tenemos una muestra muy grande. Y bueno, pues lamentablemente el señor pues falleció. Desde aquí les mandamos una condolencia a la familia, paz, resignación, y pues hay que disfrutar todavía a los artistas que nos quedan de esta época, que en este caso es Luis de Alba, Rafael Inclán, todos estos artistas de esta época que afortunadamente todavía contamos con ellos y que justamente siguen trabajando en este medio artístico. Fíjate que me da mucho gusto ahorita. Espérame, estoy contestando un mensaje. Uh-huh. Estamos en vivo en Facebook Live y está conectada Carlita Sánchez, que es nuestra fan número uno. Enrique, sí. También, Enrique Edwin, muchísimas gracias por sus palabras. Dicen que nos extrañaron la semana pasada. Y la verdad, les pedimos una disculpa porque por razones fuera de nuestro alcance no pudimos tener el programa. Pero aquí estamos y con muchísimo trabajo porque, pues, creo que se nos juntó, como dicen en el rancho, el lavado con el planchado, ¿no? Y tenemos muchas información el día de hoy. También por ahí tenemos un amigo que siempre se está peleando en Twitter. Siempre está peleando con todo el mundo en Twitter. No quiero decir nombres porque se enoja Hugo Castillo. Pero ahora, ¿con quién te peleaste en Twitter? Pues no es que me pelee, sino que tengo la particularidad de siempre hacer comentarios, o algunas veces hacer comentarios que no precisamente son políticamente correctos, y que mi forma de pensar algunas veces no es la tradicional y convencional. Lo que sucede es de que en el programa hoy entrevistaron a Eleazar Gómez, y este chico pues venía vestido de blanco, lo pusieron en una sala con una música de paz y todo eso, y la gente dice que la entrevista se manejó en un tono como si él hubiera sido la víctima y no el victimario.
y que no se hizo énfasis ni se especificó sobre el tema legal que él tuvo de haber sido declarado culpable por violencia intrafamiliar, por cuestiones de violencia de género que tuvo con Steffi Valenzuela. Yo lo que opino, y que siempre lo he dicho, es que no podemos estigmatizar a cada una de las personas que han salido de la cárcel. No podemos seguir señalándolas cuando ya cumplieron una condena que fue dictada por un juez. Hay leyes que tienen condenas o castigos, por decirlo de alguna forma, que no siempre son convencionales, que no siempre nos dejan con un buen sabor de boca o con una satisfacción, pero desgraciadamente es la ley. Entonces la gente pues no puede estar opinando, estigmatizando, juzgando doblemente a esta gente que sale de la prisión y que exigen que no se les dé trabajo en ninguna parte, porque si la misma sociedad, si nosotros mismos estamos juzgando y negándoles la oportunidad de que vuelvan a trabajar, pues nosotros mismos los vamos a obligar a que vuelvan a delinquir y a que se dediquen a este tipo de cosas, porque la misma sociedad lo sigue señalando. Y pues eso fue lo que originó toda esta pelea. Pero ya vemos que se está conectando nuestro invitado de hoy, Andrés Puentes Jr. Bienvenido, Andrés. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, Andrés, por ahí. Aquí ando, a ver. Aquí estoy ya. Perdón. Pues mira, hablando de gente que se estigmatiza, si alguien sabe de lo que es batallar con la opinión pública, con los demás, es Andrés Puentes Jr. Le damos una cordial bienvenida al programa, Andrés. Aquí estás por un motivo. Ayer anoche me encontré con la noticia de que por fin la película Salto a la Vida empieza a tener movimiento después de... Ya. Cuéntanos. Por fin ya salí, ya empieza a tener el movimiento, como dices. Vamos a abrir el festival Standalone Film Festival de Hollywood, California. Estamos felices porque pues, es un gran comienzo, y eso quiere decir que vamos a empezar en Estados Unidos antes que en México. Y era lo que te decía, ¿no? Que se esperaba que por Estados Unidos fuera un gran éxito por el tema, ¿no? Así es. Y cuéntales un poquito a la gente del tema de la película para que podamos interesarlos. Claro, mira, es una historia real de una paracaidista mexicana, que esto sucedió en 1984. Ella tiene un accidente de paracaidismo. Ella siendo soldado del ejército mexicano creo que fue un 24 de febrero, el Día de la Bandera, tiene un accidente y cae de más de 300 metros de altura y se queda cuadrapléjica. Pero ese no es la historia, sino es todo lo que lleva después del accidente, lo que ha surgido con ella, ¿no? Lo que realmente ha hecho aquí en México, y no sé si ustedes los han visto, supongo que sí, cuando viajamos, en todos los aeropuertos hay personas que nos asisten en sillas de ruedas, que nos revisan el boleto, que nos revisan los pasaportes, y todo esto es una asociación que hizo ella. Ella se llama María Antonieta Osornio y tiene su fundación, y ella ayuda a todo este tipo de personas que se quedan con alguna discapacidad de movimiento, ayudarlos a integrarse a la sociedad, y eso es lo bonito de esta historia. Uno, que es de la vida real; dos, que siempre se dijo que no se podía hacer porque era muy complejo todo lo que se describía y lo que se logró, ¿no? Que era involucrar al ejército mexicano, que nos apoyaran absolutamente en todo, como aviones, helicópteros. Hay una escena hermosa que hay 1,800 cadetes formados en silencio, y es se le eriza a uno la piel nada más
de verlo y de sentirlo, ¿no? Uno que lo vivimos, muy pocos tuvimos el privilegio, muy pocos civiles, y digo nada más Lorena Enríquez, que es la protagonista de la película, y un servidor, éramos los únicos que podíamos entrar uniformados. Yo tengo una anécdota muy bonita, que por andar platicando como actor, no me di cuenta que llegaba un coronel y no lo saludé, yo estando uniformado, y estuve a punto de ir arrestado 2 días por ese, ¿no? Ya después le explicaron, yo pedí perdón, obviamente, y nunca más lo volví a hacer. Ya en cuanto llegaba un superior, uno se tiene que cuadrar, pero al principio pues uno no está acostumbrado, ¿no? Sobre todo esa costumbre. Entonces son anécdotas muy bonitas que pasaron, pero lo importante fue eso, ¿no? De que 2 civiles estuvieron a la par con estas personas. Cuando me confundo el coronel, dije, bueno, por lo menos sí parezco soldado, ¿no? O sea, sí parezco uno de ellos. Entonces, estuvo bien hecha la caracterización y el vestuario. Exactamente, ¿no? Exactamente. Y aparte, no era tanto la caracterización, sino ya el modo de vida. Estuvimos casi 3 meses haciendo cursos de paracaidismo, el curso, yo que era mi personaje, que es un instructor de paracaidismo, tuve que hacer 2 veces el curso de instructor de paracaidismo, aparte de los 3 que hice de paracaidista, ¿no? Nunca pudimos saltar porque somos civiles, no nos dejan, pero tuvimos todos los cursos completitos. Y fue una experiencia maravillosa, la verdad. Y se ve reflejado en la película. En la película se hizo con el corazón, se hizo con todo el amor, pero el 99% es real lo que están viendo, ¿no? Es el ejército haciendo sus maniobras, haciendo sus ejercicios, esta pasión que realmente se vive en el ejército, que es una cosa maravillosa, que uno no la vive. Yo tengo familiares militares, ¿no? Mi abuelo fue general, pero yo nunca lo fui, y yo nunca lo había vivido, y estar allá adentro sí realmente te cambia la vida, ¿no? Esto de levantarte a las 4 o 5 de la mañana, que dices, normalmente no lo hago, y jamás lo volvería a hacer, yo creo, pero es un modo de vida de ellos que es apasionante. O sea, realmente su vida empieza a las 5 de la mañana y a las 2 de la tarde ya terminaron todo que hacer, y es impresionante toda la disciplina que tienen, cómo comen, cómo esto que hablábamos de los rangos, ¿no? Cómo diferencian perfectamente de qué rango estás y qué tienen que hacer cada quien, ¿no? Y es algo bien bonito y que logramos en la película. La película, te digo, se hizo con mucho amor y sí se refleja absolutamente todo. No sé si vieron el tráiler, que estas imágenes que se ven cuando están cayendo en paracaidismo y se ve pues cosas que nosotros normalmente no vemos, ¿no? Hay una toma en la que se ve el mar y los lagos de Acapulco, de Puerto Marqués. Del otro lado se ve también, porque aparte se filmó en casi todas las instalaciones militares. Estuvimos en el campo, bueno, de México, obviamente, ¿no? Pero fue el campo Marte, el Uno, el tan nombrado ahora Santa Lucía, ¿no? Que estuvimos mucho tiempo ahí en el aeropuerto. Y sufriendo, porque es impresionante que a las 4 o 5 de la mañana no hay una visibilidad, no puedes ver ni a tu compañero a 1 metro de distancia. Entonces es una experiencia impresionante. ¿Cómo formaron un aeropuerto? ¿Te digo? Sí. Mejor no nos metamos en eso. Hablemos de cosas bonitas. Oye, Andrés, ¿y esta película es una producción completamente mexicana o es una coproducción con Estados Unidos? Mira, el director, creador, todo es mexicano, obviamente, porque Sedena apoyó al 100%, entonces, obviamente sí se dice que es una película mexicana. Okay. El director y productor, que es Raúl P. Gámez, él es mexicano, pero con nacionalidad también americana. Él, sus estudios los tuvo en Hollywood y tiene la doble nacionalidad, entonces, pero él siempre se maneja como mexicano, entonces sí podemos decir que es una película 100% mexicana, aunque obviamente pues sí hubieron muchos aportaciones y ayudas
de no del gobierno, pero sí de muchas instituciones americanas también. Ok, de acuerdo. ¿Tienen una fecha aproximada de estreno aquí en el país, en México? No, fíjate que en México no, y por lo visto, por lo que está sucediendo ahorita, que la están jalando más a Estados Unidos, yo creo que vamos a arrancar primero allá. Tampoco tenemos, porque obviamente ahorita todos estamos formados, esperando a que nos den luz verde con la reactivación de los cines. Pero uh-huh. Bueno, lo único que sí ya se sabe es que el 6 de agosto, que es el inicio del festival ahí en Hollywood, abre esta película. Y yo creo que a partir de ahí, yo creo que ya es una, se va a abrir a las exposiciones totalmente abiertas y al público, ¿no? Pero sí, no, acuérdate que no dependemos, y menos ahorita, de tiempos todavía uh-huh. estimados, ¿no? Ahorita es un festival, pero el festival nos va a abrir absolutamente todo. Ok, y platícanos un poco del elenco, ¿quién más los acompaña en esta película? Lorena Enríquez, que esa es la protagonista, hace a Sornio, un servidor hace al coprotagonista, que es el marido y el que la mete en todo este vicio, porque realmente es un vicio el saltar del paracaidismo. Todos los demás, casi todos son del ejército real. Pero también, por ejemplo, está Ángel Sosaya, que nos hizo al comandante. Está Silvia Ramírez, que hizo a la mejor amiga. Y los dos niños que están maravillosos, que es los Luna, los sobrinos Luna. Matías y, ay, se me olvidó el nombre de la niña, qué grosero. Que están maravillosos, de verdad, son unos niños espectaculares, que adoran y entienden la profesión y prácticamente se van a llevar la película, porque aparte de que prácticamente en la vida real sus hijos son los que la sacan adelante, porque en este problema de no poderse mover, pues prácticamente los hijos hacen todo desde chiquillos, desde muy niños, y es hermoso lo que hicieron son hermanos reales, son sobrinos de Diego Luna. Y son maravillosos, de verdad, son increíbles estos niños. Ok, la película es drama mezclado con algunas escenas de acción, ¿o es puramente drama? Fíjate que no es ni siquiera drama, porque se abrió un género, sería el género de la vida real. O sea, digamos que es como una biografía. Sí, pero no hecha biografía, o sea, no es un documental. No es un documental. Exacto, no es un documental, al contrario, es una película hecha con una historia, pero es basada al 99% en la vida real. Entonces, sí se puede decir que hay un drama en el accidente, pero no es el mensaje, o sea, el mensaje ni el género se está manejando como drama. Tiene mucha comedia, o sea, ella en su personalidad es muy agradable. ¿Cómo se involucra con el ejército, con su marido? Todo esto, la verdad es tiene todos los géneros posibles. Podemos llamarle un género nuevo y que es entretenido, ¿no? Te hace reír, te hace llorar, te hace pensar, te hace disfrutar, porque la fotografía es maravillosa, lo que te digo, ¿no? De repente ves unos paisajes que solamente las personas que saltan en paracaidismo lo entienden, lo viven, y hasta que no estás ahí arriba lo puedes transmitir. La primera vez que yo me subo a un helicóptero, a un M-17 militar, nos vamos con la puerta trasera abierta y lo que se ve es absolutamente increíble. Entonces, el género, la película es todo, ¿no? O sea, sí realmente tienes el drama por la historia en sí del accidente, pero sí tiene mucho, ¿no? Tiene mucha comedia, mucha, los mismos niños están deliciosos, están maravillosos, ves a una niña pequeña de 9 años tratando de manejar un carro por una emergencia. Entonces la emergencia es un drama, pero el mismo caos de la niña, pues, se va a la comedia. Tiene de todo, la verdad es una película bastante completa, diferente. Pues
Éxito, mucho éxito, Andrés. Y fíjate que el día de hoy en el programa tenemos un tema central que no hemos podido tocar, ¿verdad? Porque hemos tenido un pero vamos a hablar, no sé si escuchaste antes de entrar al aire, que vamos a hablar acerca del ciberamor. Sí, claro. ¿Tienes alguna anécdota acerca del ciberamor? ¿Qué piensas tú? Es peligrosísimo. Es peligrosísimo porque no sabes quién está del otro lado. Y en lo personal, yo creo que estoy hecho a la antigua porque yo necesito el contacto, yo necesito el cariño, el amor y esto de hacerlo a través y estar más rápido los dedos que cualquier otra cosa, pues no se me da, ¿verdad? Yo me trabo mucho hasta para escribir hola, ¿no? Entonces, la verdad no lo practico, no y no estoy a favor, pero porque no es parte de mi gusto ni de mi práctica. Bueno, tú y yo conocemos una pareja que se enamoró por Facebook. Bueno, se reencontró por Facebook y se enamoraron y están juntos y son una excelente unión. Pero estoy seguro que una cosa es reencontrarse y otra cosa ya es enamorarse a través de de cero, porque ellos se reencontraron, obviamente, pero y ya tenían un pasado. Pero así de cero y de es difícil, es muy, muy difícil. Estamos hablando de Héctor Lara y de Maggie. Sí. Que compartieron escena en la telenovela La Casa en la Playa del año 2000. Correcto. ¿Hay algún otro trabajo en el que hayan ustedes coincidido? ¿Con quién, perdón? ¿Con Héctor? ¿Con Héctor? Sí, sí. Mira, con Héctor he coincidido en muchos Mujer Casos de la Vida Real. En otra novela también estuve con él. Pero bueno, sí, en la que más pudimos compartir fue en La Casa en la Playa. Porque ahí sí estuvimos todo el elenco estuvimos 9 meses encerrados en Acapulco. Entonces, pues, obviamente, éramos una gran familia y la verdad, pues imagínate, 9 meses con los compañeros, pues sí era algo impresionante. Sí, fue uno de tus primeros papeles, ¿verdad? Fue tercer papel, fue el primero como protagónico juvenil. Ese sí, ya como protagónico sí fue el primero. Ok, de acuerdo. Ya estamos hablando ya hace mucho. pero a mí me encantaste en la de Así Son Ellas. Muchas gracias. Esa fue una maravilla por todo, como se logró, ¿no? Como sí, se pudo hacer tipo cine y que bajé 10 kilos y que en la telenovela pues, no se podía que de repente tocas varios capítulos en el mismo día, pero acá como se hizo tipo cine, sí se pudo realizar. Grabó en orden cronológico. Sí, fue muy, muy parejo estuvo. De repente brincaban escenas, pero sí era demasiado parejo. Y en mi personaje en particular, sí lo hicieron cronológicamente. Yo darte un reconocimiento porque tu escena final en la telenovela, cuando pierdes la vida por culpa del VIH, el VIH, la verdad fue... maravillosa tu actuación. Gracias. Junto con Gracias. Gabriela Goldsmith, que era tu mamá. Maravillosa, Narda, en ese entonces, sí, claro. Sí. Es entrañable, son de las escenas que tengo siempre grabadas y el agradecimiento con Gaby, que bueno, aparte que hicimos muy buena mancuerna, ella me ayudó muchísimo actoralmente, ¿no? Sí, y ahorita en la actualidad, aparte de la película que se está estrenando, ¿tienes algún otro proyecto a futuro? Sí, acabamos de terminar de hacer Buscando a Frida y estamos esperando que se haga Buscando a Frida 2, estamos ya prendiendo veladoras y todo para que se haga. De hecho, se va a estrenar en el Canal 9, creo, no estoy seguro si el lunes o dentro de una semana más. Creo que es una semana más y acaba de terminar en Estados Unidos. Y tengo otra que es una película que hice de comedia que se llama La Traición del Chiquito.
Es una maravilla. No es albur. ¿No es albur? No es albur. Sí se pensó el nombre en eso para jugarlo, obviamente, sí. Por publicidad. Pero no, lo que es, es una persona enanita, pequeña, pierde el trabajo, pierde a su novia por... que es multimillonaria, que hace Wendy Braga, maravillosa también, pierde absolutamente todo y se va a la calle y está buscando trabajo, pero el pobre, ya sabes, quiere ser de seguridad y no puede, quiere hacer puras cosas de gente que, y realmente por su limitación no puede, ¿no? Y nosotros que somos unos hombres que vamos a un antro de estos de baile erótico, él está trabajando ahí, nos empezamos a burlar de él y entonces decide vengarse de absolutamente todos, ¿no? Y entonces por eso se llama La Traición del Chiquito. Empieza a buscar a todas nuestras parejas para hacer que nos divorciemos y para hacer que nos peleemos directamente con la pareja. Y realmente es pura comedia, es súper divertido, se disfraza de todo, tiene una alucinación que según eso ve a Elvis Presley, está divino, de verdad es una comedia padrísima, está Violeta Isfel, está Tomás Goros, está Claudia Vega, está Lorena Enríquez también, está Jessica Segura, Alejandro Gasque, un gran elenco, la verdad juntaron un elenco bien bonito, muy, muy, muy divertido. ¿Y tienen alguna fecha próxima o tentativa para el estreno? Esa tiene que estar también a finales de este año o a principios. Acuérdate que sí dependemos también de ya están formadas las películas, pero está programada o a finales de este año o a principios del que viene. O sea, ya pronto, en unos meses ya debería estar en cines también. Okay, de acuerdo. Bien. Pues en cuanto tenga fechas, obviamente el aviso y voy a ser el primero que estar gritando, ya tenemos para cuándo. Y ya. Y lo demás, pues ahorita estamos buscando, como siempre, cada vez que terminamos un proyecto, pues empezamos de cero, ¿no? Sí. Así es. Muy bien. Pues podrías buscar a Ignacio Sada, que ahorita ya acaba de lanzar la información de que va a ser la nueva versión de Camila. Y Viviana, sí. Y ahorita ya tiene a sus protagonistas, que son Brandon Peniche, Danilo Carrera y una nueva actriz, pero no recuerdo su nombre. ¿Podrías ver ahí la oportunidad también, sí, claro, de que puedas incorporar a esa telenovela? ¿O a Los Ricos También Lloran? Este estaría increíble, imagínate. Sí, por supuesto. Por sí, supuesto. Sí, pues estamos, ahora sí que estamos buscando primero en la casa donde siempre me han dado trabajo y luego ya afuera. Y la verdad es que eres un excelente, excelente actor. Muchísimas gracias, muchas gracias, de verdad. Eso se aprecia muchísimo. Y bueno, estamos a 20 minutos casi de terminar el programa, pero te vamos a seguir porque sí queremos decir todos los chismes que traemos y toda la frustración que traemos encima. Y claro, seguir claro. Con el tema de esto del ciberamor. Ahí tengo dos historias aquí en Estados Unidos. Que a lo mejor y puede quitarle ese concepto de que es malo, Andrés. ¿Te quedas con nosotros? Sí, claro. Ok, bueno. Sí, pues, por supuesto. Seguimos ahorita con el chisme, porque acá nuestro amiguito Hugo Castillo se peleó en Twitter por defender a Bueno, no era defender a Eleazar Gómez, sino más bien ser objetivo y darle una segunda oportunidad en general a cualquier persona que sale de prisión. Se equivoca, porque se equivocó el niño, además es un excelente actor también, y no es justo hacerle truncar una carrera por una mala decisión que tomó. Pues sí, y bueno, entiendo yo también que hay parte de la sociedad que se queda con esa pésima imagen que él generó por este gravísimo error, pero pues hay que darle una segunda oportunidad. Ya si al darle esta oportunidad él vuelve a involucrarse en este tipo de situaciones, pues ahí sí, pues ni cómo ayudarlo, definitivamente. Pero pues creo que no es correcto el incitar al odio, el incitar al acoso, al hostigamiento, de que no le den trabajo, de que en donde se presente le estén
echando en cara que golpeó a esta mujer, que porque ha habido varios comentarios de gente que hasta lo acusan de feminicidio. Y pues él en ningún momento ha matado a una mujer, hasta donde yo sé. Entonces, no podemos exagerar ni hacer ese tipo de declaraciones tan deliberadamente, porque eso genera justamente el incitar más al odio y al acoso a una persona que, pues, hay que darle la oportunidad de que, pues, se regenere. Oye, y tocando este tema de la incitar al odio, yo siempre he dicho que el hecho de tener una cámara, un teléfono celular, una cuenta de Facebook, Twitter, Instagram y de todo, te da mucha responsabilidad con lo que publicas, con la información que transmites. En estos días anteriores, estas semanas anteriores, hubo un caso de esta niña Hodman, la hermana de Ginny, media hermana de Ginny Hodman, acerca de un video que ella comentó, no lo mostró el video como tal, pero sí lo comentó y realizó algunas críticas muy agresivas en contra de la persona que se encontraba en este video. Y pues la señorita está ahorita detenida y creo que ya está sujeta a proceso legal por esta situación. Entonces, también, como todo, a veces, pues las leyes hacen su trabajo, ¿no? Y mucha gente no está de acuerdo en las decisiones que toma la ley, y en este caso ahorita se está abriendo todo un debate porque están diciendo que, al igual que en el caso de Héctor Parra, hay tráfico de influencias, sí. Otra vez por la familia Hodman. A ver, cuéntanos de eso, Hugo. Sí, bueno, en este caso lo que es la madre de esta youtuber que se llama Jocelyn Hoffman, pues solicitó que fuera atendida directamente por ya sea Claudia Sheinbaum o por Ernestina Godoy. Entonces es muy cuestionable que esta familia Hoffman, que ahorita está en el ojo del huracán por diferentes escándalos familiares, porque en este momento son tres los casos que tienen en este momento el ojo de la sociedad, pues que quieran recibirla y le quieran dar un trato privilegiado en lugar de darle prioridad a la víctima, que en este caso, pues la víctima es la pobre chica de 19 años a la cual le han destrozado la vida por los comentarios que hizo esta youtuber, que fue el precisamente incitar el odio, el acoso y el hostigamiento en contra de esta muchacha, porque no la bajó de las cuatro letras, que era de moral distraída y no sé qué. O sea, nunca jamás podríamos justificar una violación, independientemente de que el hombre o la mujer se dediquen a la prostitución o tengan diferentes parejas sexuales. Eso nunca va a ser una justificación para que sufran una violación. Y pues hay que tener muchísimo cuidado en todas las declaraciones que se hacen. Por ejemplo, Andrés, tú siendo una figura pública que pues mucha gente lo sigue, están al pendiente de lo que puedan ustedes hacer, comentar. Este tipo de fama, ¿cómo tú lo has tratado de llevar? Es decir, ¿no ha habido algún momento en el que te ha dado un poco de miedo la fama, la popularidad, o tú lo has sabido llevar sin ningún problema? Porque pues sabemos también que, bueno, lamentablemente en algún momento tu familia también estuvo en el ojo del huracán. Sí, yo no le llamaría miedo, pero sí hay que tener una precaución extra. Por ejemplo, ahorita los youtubers tienen más seguidores que cualquiera de nosotros como actor nada más, ¿no? Y sí tiene que haber una responsabilidad en lo que haces, en lo que dices. Y, por ejemplo, en mi caso, yo tuve mucha precaución desde los medios y todo lo que sucedió con mi progenitor y Tatiana. Me dio una lección bastante grande, que es cuidado, todo lo que digas puede ser usado en tu contra, ¿no? Inclusive hasta cosas buenas para hablar de alguien. Entonces, sí es muy importante tener esa responsabilidad cuando tienes cualquier cuenta pública, porque eso es lo que es realmente, eres parte del público. Entonces, no sabes quién va a escuchar, no sabes quién va a decir, y sobre todo no sabes a quién vas a dañar con tus palabras. Entonces, sí tienes que tener
un extra cuidado, y en lo personal, pues sí, lo menos que pueda yo decir y hablar y hacer, sobre todo cuando te involucras en cosas que no son tuyas, porque realmente eso fue lo que sucedió con esta Joss, la youtuber. Realmente no era un problema de ella. Ella debió, como una mujer adulta, denunciar a las autoridades y tantán, o sea, no meterse en enseñar, ¿no? Enseñar o digo, o el comentar. Mujer adulta, ¿no? ¿Cómo? Sí, claro, sí. No tendría por qué haberlo comentado. O sea, sí. Pero bueno, yo creo que la ley está, la ley se tiene que cumplir. Esté bien o no esté bien la ley, eso ya es otra discusión. A mí se me hace totalmente en desacuerdo tantos años o tantos meses de castigo por esta acción, cuando al violador tiene menos años de castigo por la acción, que es mucho más grave que hacerlo que denunciarlo, ¿no? Entonces, que esta situación nos deja una enseñanza a todos, ¿no? A veces hay que echar a perder para aprender, dice por ahí. Creo que todos tienen la responsabilidad de cuidar lo que publicitas, lo que dices, lo que comentas, lo que hablas, como dices tú. Y pues que sea lo que las leyes determinen, pero que sea una ley justa también, porque parece ser que los violadores ni siquiera están en la cárcel, ¿no? Es que es un proceso bastante complicado, porque como el delito fue hecho cuando estas personas eran menor de edad, entonces se supone que el procedimiento penal es juzgarlos como menores de edad. Entonces sí es algo bastante diferente el tratamiento que se le tiene que dar a un infractor menor de edad a un infractor mayor de edad, que yo sinceramente no entiendo muy bien de esas cosas, pero ese es el motivo por el cual digamos que el procedimiento como que no nos queda claro de lo que nosotros entenderíamos por sentido común, pero es porque los van a dar trato de menores de edad, porque fue a la edad de 16 años que cometieron estos delitos ellos. Oye, Andrés, y bueno, también quiero hacerte una pregunta. Cuando sucedió este problema de este escándalo, que como tú bien dices, tú ni siquiera estabas involucrado, pero pues tenías lazos familiares con estas personas, ¿tú ya tenías tu propia familia o eras soltero? Te hago esta pregunta porque quiero enfatizar que ¿cómo pensar o cómo protegerte ante la mirada de la sociedad y del público cuando tienes una familia a la que hay que proteger su privacidad y ahora sí que hacer todo lo posible para que no se involucre en los problemas ajenos de algunos familiares? Fíjate que el problema de ellos existe todavía en la actualidad. O sea, empezó, fue muy nombrado durante casi 5 o 6 años, pero aún ahora siguen teniendo demandas y siguen teniendo problemas directos. Cuando todo empezó, yo estaba precisamente en Así son ellas, cuando hice esa novela, y yo tuve repercusiones por eso, ¿no? Me quitan mi gafete, cosas que pasaron en Televisa, que bueno, no importa en eso, pero yo en ese momento estaba soltero, pero cuando yo me caso y estoy de novio ya con Ana Patricia Rojo, sí llegó a afectarme bastante, al grado que lo único que me pidió la familia Rojo fue que no invitara a mi progenitor a la boda. Entonces, y yo tuve problemas, de hecho a mí ya no me habla, y todos los problemas que tuve que tengo y que tuve con él es a partir de ese momento, ¿no? De que por todo lo que se decía y por todo lo que se dijo en aquel momento, sí tuve repercusiones con la familia, pero como dices, ¿no? Tienes que proteger a la familia que realmente tienes en este momento, y en ese momento mi familia era Ana Patricia, cuando me divorcio, y de hecho el divorcio fue prácticamente porque ya no se aguantó
estos dimes y diretes que se hicieron entre familias como si fuéramos Romeo y Julieta, ¿no? Que ni siquiera nosotros estábamos involucrados, o sea, nosotros no teníamos absolutamente nada que ver. Y volvió a suceder cuando me vuelvo a casar con Silvia Ramírez, cuando tengo a mi hijo sobre todo, y ahí sí fue cuando decidí, si te has dado cuenta, yo casi nunca debato. Si tienen algún problema conmigo, lo hago directo y nunca lo hago a través de los medios, que eso fue lo que me enseñó, ¿no? Hacerlo directamente y no en los medios. Porque los medios mueven mucho, ¿no? A favor y en contra de sus intereses, no de los nuestros. Y sí, la verdad, tienes que proteger a tu familia, tienes que proteger lo que más quieres. Y en ese momento, pues sí, era ya la familia nueva que tenía, ¿no? Pero fueron casi 10 años de estar moviéndonos, quitándonos las balas que nos tiraban cada semana o cada mes, por lo menos. Sí, y que bueno, y que además la imagen que tú siempre has manejado es únicamente hablar de tu trabajo, de tu profesión, y que ahora sí que mantener tu vida privada totalmente fuera de los reflectores y todo eso, pero pues con el problema de tu papá, pues sí fue bastante difícil el poder sobrellevarlo y seguir con tu línea de la privacidad. Es correcto, y aparte, pues bueno, así fue como se me educó, ¿no? Mi mamá se casó con un hombre maravilloso cuando yo tenía año y medio de edad, casi 2 años, y fue el que realmente me educó y el que hasta la fecha está al lado mío, ¿no? Entonces, a él es al que le debo el respeto y toda la admiración, el cariño y a nadie más. Qué hermosas palabras, de verdad, Andrés. No, es que es real, ¿eh? Siempre es bueno reconocer a quien realmente está con nosotros en nuestra vida, porque a veces la sangre no significa nada. Al contrario, afecta más de lo que ayuda. Sí, claro, totalmente. Pero bueno, otra situación que estamos viviendo, no sé si tú tengas conozcas a Héctor Parra. Lo conozco nada más por trabajo y por el medio, nada más. ¿Trabajaron juntos en alguna telenovela o alguna película? Coincidimos en telenovela y también te digo, en estos capítulos, la verdad no recuerdo. De Mujer, casos de la vida real. De Mujer o del Dicho o el de estas cosas. Sí, sí, han hecho algunos programas unitarios en los que han convivido. Es correcto. Pues ese tema también esperamos que llegue a buen puerto, que se solucione pronto, porque pues las personas que sí tenemos algún tipo de conocimiento acerca de Héctor, sabemos que pues, bueno, yo sigo creyendo que esto es mentira, pero solamente la ley, ellas y Dios saben qué realmente va a suceder, ¿verdad? Eso es muy importante porque nosotros podemos conocer a la persona cuando trabaja, cuando la vemos por fuera, pero no sabemos qué pasa cuando cierran la puerta. Entonces, yo de verdad también espero que todo llegue a buen puerto, que todo se solucione y para el bien de todos, porque dudo mucho de las cosas que se dicen, pero también lo que te digo, no uno nunca sabe qué pasa cuando se cierra la puerta, ¿no? Sí, darnos el beneficio de la duda y esperar a que se haga justicia para todos los involucrados. Y bueno, yo nada más quería contarles dos historias de amor que yo me tengo en redes con respecto al ciberamor. Fíjense que, aparte de la historia que conocemos de cerca, que es Héctor y Maggie, en Estados Unidos, en Nueva York, hubo un chico, Nashabul, y una chica, Shantini. Ellos dos se conocieron por Instagram y por medio de una foto que un amigo de él publicó y ella estaba en la foto, entonces él la contactó por mensaje directo en Instagram y se conocieron y empezaron a salir y viajaron de vacaciones a Berlín y ahí él le propuso matrimonio. Pero tiempo después... ¿Sin conocerse? No, o sea, ya matrimonio... Se conocieron por Instagram, obviamente se trataron y ya después ellos viajan de vacaciones y le propone matrimonio,
perdón, en Costa Rica le propone matrimonio en un viaje de vacaciones y deciden casarse, pero se viene la pandemia. Entonces, pues todos los planes de boda y todo, pues se tuvo que posponer la boda. Y en un momento en el que estaban en el encierro de la cuarentena, ellos se están jugando un juego que se llama Animal Crossing, no sé si lo conozca. No. Y a él se le ocurre la idea de hacer una boda virtual por medio de este videojuego. Y contactó a todos sus amigos y todo, y le dieron la sorpresa a ella que se casaron en este videojuego. Pero obviamente esa boda no vale, entonces estaban esperando en ese entonces a que se solucionara todo esto para poderse casar ya en forma, ¿no? Ese es mi punto. El ciber vale, no vale, es legal, tiene... Por eso yo digo que esta falta de contacto, porque pues en animalito está padre, ¿no? Pero pues, imagínate que llego yo como gorila a casarme con una jirafa, pues no está bonito. No, bueno, pero ellos ya de hecho ya habían convivido, ya se conocían. Sí su primer contacto fue por medio de Instagram. Sí, sí. Y ahí ya empezaron a conocerse profundamente, ¿no? Pero esta está más bonita todavía. Savannah Hope y Brian Hamilton. Ella era de Canadá. Bueno, ella es de Canadá y él es de la frontera con Canadá, aquí en Estados Unidos. Ellos se conocen por medio de una aplicación que se llama Hitch App. Es una aplicación de citas. Ellos se conocieron, pero ellos no se habían visto, o sea, se habían nada más por comunicación y todo. No les afectaba mucho el hecho de vivir en dos países distintos, porque a diferencia, por ejemplo, de México con Estados Unidos, en la frontera con Canadá no hay valla, no hay muro, no hay nada. Solamente es como una línea divisoria artificial, ¿no? Ahí sí hay civilización. No se vinca, nomás. No hay muro. No hay muro. Bueno, pues ellos estuvieron conviviendo, ella cruzaba la frontera para verlo, para ir a un, no sé, a tomar algo con él y regresaba y igual él, ¿no? Al final, ella le propone matrimonio para mayo del 2020, o sea, que la fecha era para mayo del 2020, pero en un día de compras de ellos, las fronteras se cierran. Entonces ya uno se quedó atrapado en Estados Unidos y el otro se quedó atrapado en Canadá. Y pasó el tiempo y no se podían casar porque pues estaban con esa situación. Hasta que a ella se le ocurrió buscar, como siempre la mujer de aventada, ¿verdad? Se le ocurrió buscar un punto en la frontera, gracias a que no hay muro, valla ni nada de eso, donde no hubiera tanta vigilancia de la policía fronteriza para poderse ver. Entonces uno de un lado y otro del otro, ahí se veían. Por medio de ese punto y se continuaron viendo así hasta que llegó el momento que dijeron, bueno, pues nos queremos casar y la familia ya estaba en Canadá, la familia de ella, entonces necesitamos que decidan si se van a casar o no, por si no para cada quien irse para su lugar, ¿no? Entonces decidieron hacer la boda ahí en la línea divisoria entre Canadá y Estados Unidos. Y muy emocionante porque llega la patrulla fronteriza cuando se estaba llevando a cabo la ceremonia. Entonces todos decían, la van a suspender. Pero la patrulla fronteriza se apiadó de ellos y los dejó continuar con la ceremonia y por fin se pudieron casar. Ya ahora que se levantó un poquito más esto, pues ya ahora supongo que ya están juntos. Pero esas son historias que suceden. En Canadá se volvió a cerrar la frontera. Espero que estén los dos en el mismo lado. Sí, que ya estén juntos los dos. Yo creo que eso es muy válido. En eso sí estoy de acuerdo. En que puedas conocer a alguien a través de redes sociales, totalmente de acuerdo. Lo que no estoy de acuerdo es que haya una relación a través de las redes sociales. O sea, el conocer a alguien está, por supuesto que sí. O sea, es lo que decimos, encuentras a gente de la primaria, de la secundaria que no veías y que no había manera de contactarlos porque están o en otro país o en otra ciudad, o simplemente hay muchos compañeros de escuela, por ejemplo, que yo no me acordaba porque era el chango y el mono y la lagartija, ¿no? Entonces, sí, claro, porque antes no éramos tan cristal, ¿no? Sí nos gustaban los motes a todos.
Entonces, en eso sí estoy de acuerdo, en el que te puedas conocer o reencontrar a través del medio, por supuesto. Pero ya una relación a distancia es, pues como se dice, hasta por teléfono, ¿no? Que felices los cuatro, porque no, no, digo, yo no puedo. Bueno, sí, pues entiendo, yo... entiendo el punto que dices, los cibernovios, ¿no? Que sí, claro. Llevan 3-4 meses de relación. Pero les preguntas, ¿y cuándo se conocieron? ¿O cuándo se vieron ya en persona? No, todavía no, seguimos noviando ahí en el internet. Eso. Creo que eso sí es absurdo y es totalmente estúpido, la verdad. Bueno, pues yo les quiero comentar que yo a mi esposo lo conocí por una aplicación de internet de la iglesia a la que pertenecemos los dos. Entonces, duramos como 9 meses. Solo videollamadas, mensajes. Ok. Y al final, pues, heme aquí. Ya vamos a cumplir 3 años de casados, entonces, como que sí. Wow. Sí, sí. A veces te encuentras cosas buenas ahí en la red. Sí. No, sea, totalmente bueno, de acuerdo. O sea, perdón. Duraron 9 meses la, amigos, digamos, primera relación. Amigos. Pero posteriormente a que se conocieron ya en persona, ¿cuánto tiempo pasó para 15 días. 15 días para casarse. ¡Órale! O sea, se conocieron perfectamente, entonces. Sí, lo que pasa es que éramos amigos. Ya después las nos llevaron a decidir casarnos, pero en realidad éramos amigos por 9 meses. Y creo que cuando es una amistad es más fácil de que cada quien se abra más fácilmente, ¿verdad? Y conozcas mejor a las personas. Y las videollamadas y los mensajes y todo, pero sí. No era una relación, eran novios. No, éramos amigos. Ah, okay. Ya, es más, de hecho, podría decirte que nunca fuimos novios. Sí, ¿no? 15 días. No, cuando yo llegué aquí a Estados Unidos, yo venía de vacaciones. Y sí, a los 15 días, dijo, bueno, ¿y si nos casamos? Bueno, pues nos casamos. Y como aquí en Las Vegas, cada quien se casa cuando quiere y se divorcia cuando quiere, pues vamos a casarnos. No, pero felicidades. Esa también es una anécdota muy, muy padre, muy bonita. Y sí de llamar la atención porque sí, 9 meses de amistad o de contacto a través de una pantalla, a mí en lo personal se me hace increíble. De trauma. Son casos atípicos. Sí, totalmente. Pues no, y la verdad es que qué maravilloso que se pueda dar, ¿no? Porque es lo que hablamos, ¿no? Las distancias y todo esto, cierre de fronteras, o sea, todo esto que está pasando, pues la verdad que padre, pero yo, a mí nunca se me ha dado y no puedo, por ejemplo, ahorita que tenemos este contacto está maravilloso, pero yo no sé si pudiera hacerlo todos los días. Sí, no, y fíjate que lo más importante es que eso, conocer a la persona y saber si realmente tiene las mismas cosas en común. Y si eres un poquito analítico, tú a las primeras conversaciones, tú sabes quién es la persona, ¿no? A veces es muy complicado por medio del teléfono, solo con la voz, pero una videollamada, su movimiento, con eso que ahora todo el mundo se volvió perito en eso de voltear para arriba, ¿ves? O sea, ya ahorita todo. ¿Sabe? Cuando alguien te está mintiendo, cuando no, cuando está siendo falso. Y puedes fingir a lo mejor 1 mes, 2 meses, pero no puedes fingir toda la vida. Totalmente de acuerdo. Y también la química que se siente cuando ya está uno de enfrente a la persona, ¿no? Uh-huh. Y ya pues más, ya toda la película, el show completo ya es otra cosa también. Que depende mucho de cada quien, ¿no? Hay gente que sí le da mucha importancia a esto y hay contra que mejor se espera y hasta la noche de bodas, que también es válido. La forma tradicional. ¿A ti te ha pasado que has conocido a alguien por medio de...? ¿Yo? Tengo un gran historial de 10 años y hasta más. ¿Con relación? Sí. Yo... Hasta donde recuerdo, creo que empecé en el 2003 de conocer gente por internet y sí, sí llegué a tener algunas parejas bastante importantes y formales. Sí, definitivamente. Pero sí, no fui de que meses y meses de estar mensajeándonos o chateando, no, o sea,
a la semana, semana y media, vernos en persona y ya a partir de ahí empezar a salir y conocernos y tratarnos. Bueno, sí. Se nos fue Andresito. Uy, sí. Espérenme. Oye, Andrés, también podría ser bueno que estas dos historias, bueno, hasta tres historias, la de Patty, la de los que te casaron en Canadá y la de... Sí, que se hicieran películas y que tú las hicieras. No. Ay, perdí el sonido. ¿No nos escuchas? Escuchamos, sí te escuchamos nosotros, ¿eh? Ya, ya lo está. Es que sí. Sabe que ya el programa ya se va a acabar, entonces ya. Perdón, perdón. ¿Ya, ya nos escuchas? Ya no los oigo. Ya no nos escucha. Perdí el sonido totalmente. Ok, bueno, pues como quiera, ya estamos a punto de finalizar el programa. Y te agradecemos mucho, Andrés, que nos hayas acompañado en este final, en esta última recta del programa. Y tu información, estaremos al pendiente el 6 de agosto del estreno de Salto a la Vida. Muchísimas gracias, Andrés, por estar con nosotros y pues esperemos que próximamente nuevamente tengamos una plática exclusiva contigo para que nos digas todos los proyectos que tengas en el momento y los futuros. Gracias, los oí muy poquito, sé que me despidieron, pero muchísimas gracias, de verdad, muy agradable y espero volver a estar con ustedes pronto. Claro que sí, Andrés, nos vemos pronto. Y gracias. Mucho éxito. Hasta luego. Bueno, Hugo, pues nos despedimos del programa y muchísimas gracias a las personas que se conectaron, como siempre, nuestros fieles acompañantes. Carlita, sobre todo, Edwin, muchísimas gracias. Estén al pendiente de sus regalos, pronto van a llegar a su casa. Ahorita hemos tenido problemas con la frontera, pero no se preocupen, van a tener sus regalos, que se los tienen muy merecidos. Y pues nos vemos aquí la próxima semana, Hugo. ¿Algo más que quieras agregar? Pues lo mismo de siempre, desearles un excelente fin de semana, que se cuiden mucho y nos vemos en el próximo programa. Ok, pues nos vemos entonces. Hasta la próxima semana. Las Chichalacas estarán con ustedes. Bye. Hasta luego, cuídense.